Hola, entusiastas del trombón, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Vladimir Peña y este es el video introductorio para los estudios de las escalas pentatónicas. Primero voy a recomendar a un youtuber fantástico, porque no voy a utilizar el espacio de este video para explicar teoría, ya que considero que él lo explica muchísimo mejor. Jaime Altozano. Dejaré el enlace de su canal aquí en la descripción y allí vas a encontrar toda la información que necesitas sobre el ciclo de quintas, acordes mayores, acordes menores, intervalos, construcción de escala. Lo explica de manera fantástica. Así que yo voy a ir al grano sobre la utilización de la escala pentatónica directamente al trombón y un poquito de teoría. Comencemos por explicar que primero tenemos la escala mayor, que consta de 7 sonidos. Hasta la octava. O sea, la escala de do mayor sería do, re, mi, fa, sol, la, si y su octava, do. En la escala pentatónica utilizamos solamente 5 sonidos. Es evidentemente una escala que viene tradicionalmente de Asia, y no vamos a tocar ni el cuarto grado ni el séptimo grado. Entonces nos quedan distribuidos los 5 sonidos de la siguiente manera: do, segundo grado re, tercer grado mi, sol, la quinta, la como sexta y su octava do. La estructura de la escala pentatónica menor cambia. Sería desde la escala de do, do, mi bemol, que será el tercer menor, fa, cuarto, sol, quinto, si bemol, 7, y do. Tocamos seguido para que escuches la diferencia. Pentatónica mayor. Pentatónica menor. Aquí el truco para estudiar. Esta es la manera en que yo me las estudio, las aprendo. Hay muchísimas maneras, esto no es una regla universal, esta es la que yo utilizo. Y si te sientes a gusto con ella, pues bienvenido, vamos a estudiar juntos de esta manera. Toda tonalidad mayor tiene un relativo menor. O sea, comparten la armadura de clave. Por lo tanto, también comparten los mismos 5 sonidos. Vamos a tocar la escala pentatónica de do sobre do mayor. Ahora vamos a tocar la escala pentatónica de la menor. Sobre do mayor. Hacemos lo contrario. Tocamos un acorde de la menor y tocamos los 5 sonidos de do. Escala pentatónica de do mayor. La menor. Son 5 sonidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te aprendes los 5 sonidos que forman parte de la misma armadura de clave, do mayor no tiene alteraciones, la no tiene alteraciones en su armadura de clave, entonces tú tienes los mismos 5 sonidos y puedes jugar con esto. Te tienes que aprender 5 notas, 5 sonidos en cada tonalidad. Por ejemplo, habíamos visto el caso de mi gato. Habíamos el caso de do menor. En do menor, pero si sabemos que do menor es relativo de mi bemol, funcionan los mismos sonidos tanto para el acorde mayor como para el acorde menor, entonces da mucho juego
y puedes empezar a pensar solamente en cómo estructurar rítmicamente y melódicamente estos cinco sonidos. A continuación, al canal iré subiendo videos para ejercitar con estos cinco sonidos en los 12 tonos. Paciencia, debido a que primero los haré muy básicos. Esto está pensado para las personas que están iniciándose en el instrumento, comenzando a aprender escalas y comenzando también a tener nociones de la improvisación. Si ya tú estás un poco más avanzado, pues ten paciencia porque poco a poco iremos subiendo en el canal los niveles, pero comenzaremos con niveles mucho más básicos. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por prestar atención. Esto es una breve introducción. Suscríbete, dale a la campanita porque a partir de esta temporada iremos subiendo ejercicios nuevos que están relacionados con la improvisación, comenzando con las escalas pentatónicas. Adiós.